Amigos de Santor del Anime, en otro episodio de unboxing desde el Museo Personal, que les vamos a enseñar esta bonita noche. Bueno, vamos a empezar entonces estos unboxings de figuras de Dragon Star Series. Pues ya como se habrán dado cuenta, me piqué con esta colección. Y bueno, pues vamos a empezar con cuál, con cuál, pues ustedes ya habrán visto ahí el título del video, pero yo apenas estoy carburando. <coughs> Vamos a empezar de menos a más. <coughs> Vámonos con este. Vámonos con el Gohan Super Saiyajin. Que bueno, este todavía armaba buff. Hubo redición porque estaban bastante escasos. Y bueno, es el que arma a Broly. Trae la parte del peto, la cintura y el collar. Pero bueno, ese no importa tanto. <coughs> Están difíciles de conseguir estas figuras. <coughs> De hecho, este... No, está cañón. Tengo a este, pero lo tengo sin la BAF. Y los otros, pues ya no les veo tanto caso, este... Pues conseguirlos. Entonces, bueno, dicen nunca digas nunca, pero bueno, por lo menos la BAF la voy a tener aquí. Gohan en Super Saiyajin. Bueno, vamos a pasar al unboxing de lo que estoy comentando. Pues... De hecho, Gohan, pues como lo sabemos, iba a ser el reemplazo de Goku, pero los fans no lo quisieron. Pero tenía más posibilidades de ser un personaje más fuerte, y era lo que no nos gustó en la parte de Majin Buu: de que Gohan pues, no se quiso transformar en Super Saiyajin porque de hecho pues sí pudo haber derrotado fácilmente a Abu no era mucho la diferencia entre poderes pero entre el guión y no sé a lo mejor como que se dio cuenta Toriyama de, de ese relajo perdón y por eso decidió entonces este pues que fuera absorbido sin haberse convertido y como que pasó de noche pero es un personaje muy poderoso solamente que pues como lo sabemos pues su madre siempre buscó que mejor estudiara y bueno viene una pequeña <coughs> este basecita aquí un blister para que no puedan sacar entonces esta pieza no sé si la vaya yo a sacar más adelante pero bueno <coughs> ya le tumbé la cabeza pues ya estamos sacando entonces aquí a Gohan y pues bueno sí me gustaría tener este Broly ya que el SHF guards de el primer Broly pues, pues sí lo pude haber comprado anda pero ah, sí me lo puedo dar más adelante bueno vamos a a el armado y está está muy padre <coughs> buen material entonces lo que es el uniforme tradicional de los guerreros z y si sí, lo vamos a dejar con los puños cerrados ya que todos mis monos pues siempre tienen <coughs> las manos abiertas para lo del Kamehameha, pero pues este este pues es la versión del Dragon Ball Super, que de todos modos este pues le disminuyeron el poder en el Dragon Ball Super a Gohan. Con el pretexto de que ya no había entrenado y esas cosas. Pero pues bueno, no podía faltar un Gohan en la colección dadas las razones entonces de que pues es un personaje bastante poderoso. E iba a ser precisamente el reemplazo de Goku después de que muere a, a manos de Cell. O a la explosión de Cell. Pues bueno, estas, estos unboxings son rápidos. Eh, pues ya saben, sigan coleccionando y nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista.